Soy Francesc Ruiz Abad, un artista nacido en Palamós en 1990, que actualmente resido y trabajo en Barcelona. Y ahora estamos aquí en la Galería Luis Adelantado, en la exposición de Col 19, donde participo con esta pieza que se llama Deconstruir. Y bueno, es una pieza de pintura. Mi trabajo se podría separar en dos partes. Una que sería la del trabajo gráfico y pictórico, que juega con unas claves como más acumulativas, es decir, de el ir haciendo y el ir produciendo, y otros proyectos que son de un recorrido cerrado, es decir, que empiezan y terminan, y que son tan diversos como películas de ficción, viajes, libros de artista, etc. Yo diría que tanto uno como el otro, la manera de trabajar, parten de cuestiones como el accidente, la ironía, el humor y el día a día, ¿no? Como lo que sucede en ese andar. En este caso, trabajo mucho con dibujo, sobre todo con libretas portátiles que llevo encima. Entonces, la búsqueda de la imagen, o sea, lo que intento buscar con la imagen es que me sorprenda, es decir, generar un tipo de imagen que ni yo mismo sepa bien de dónde venga, ¿no? Lo que está pasando en ella. Entonces, para eso dejo fluir lo que surja, ¿no? Me transformo como en un embudo y me dejo contaminar por todas las imágenes que nos rodean, ¿no? Desde postes de publicidad hasta cartas de póker, tatuajes, cómics, todo. Y lo filtro de una manera como muy inconsciente hasta que encuentro esa imagen que me extraña, ¿no? Hostia, ¿qué es esto, no? Y como más lejos esté de mí, o sea, como más lejos y familiar esté, más me interesa, ¿no? Ese punto de esta imagen no la he visto antes, pero tampoco se me hace, ¿no? La podría haber hecho yo, porque la has hecho tú. Pues es esa línea la que me interesa. Y entonces es el ejercicio de trasladar estos dibujos espontáneos a una calidad más pictórica, ¿no? Donde de repente surge ahí como un contraste de una tradición, ¿no? Como es la tela, el marco pictórico, la ventana, las texturas, todo traducido a imágenes disparatadas. Parte de eso, ¿no? De cuando terminas esta imagen, donde hay un proceso, ¿no? De ese recorrido, ese automatismo engañoso. Yo me quedo, hay un punto de insatisfacción hacia trabajar con una imagen, ¿vale? Es decir, para mí todas las pinturas están conectadas y al trabajar de una manera de sobreproducción, ¿no? En el hacer constante, una imagen para mí no es conclusoria, es decir, no, yo con una pintura no me siento cómodo para decir mi trabajo va de esto, ¿no? Entonces, este sentimiento también se traslada con el hecho pictórico, ¿no? Como que una pintura es una superficie bidimensional plana donde el tiempo está congelado, ¿no? Es decir, una persona que no pinte o no pueda descodificar la pintura va a entender esta imagen como una, ¿no? Una lámina. Entonces, eso ha sido una preocupación para mí y siempre intento hacer, ¿no? Como que el cuadro empieza con esa libreta, ¿no? Para mí, empieza con ese andar en una ciudad desconocida, por ejemplo, escoger qué dibujo se puede trasladar a la pintura, qué colores se utilizan, qué tipo de transparencias, qué tipo de texturas, qué tipo de vibración. Entonces, todo esto lo intento compilar a través de publicaciones paralelas a la imagen, ¿no? Donde se ve el cuadro en otros sitios, se ve el dibujo previo, se ve el cuadro siendo transportado. O sea, tengo un interés muy fuerte hacia ese pozo del vino, ¿no? Detrás de la imagen. También, dentro de ese proceso de intuición que hablábamos, me gusta introducir el elemento de la copia, ¿no?
del copiar y del malentendido, es decir, de la traducción de las imágenes y las versiones de las imágenes. De hecho, es inevitable cuando vemos esta imagen que nos remite a un imaginario infantil, ¿no? Ya sea Walt Disney o Warner Bros., ¿no? Pero lo interesante de las imágenes que uso es son imágenes piratas, es decir, me interesa mucho imágenes que versionan imaginarios colectivos, es decir, libros de colorear que lo que hacen es hacer dibujos que para saltarse los derechos de reproducción de imagen hacen versiones de Mickey Mouse, ¿no? O una versión de Pluto. Entonces, no sé, encuentro mucha relación en mi trabajo esa idea de la reversión infinita, ¿no? De la imagen pasando por filtros contaminada. Y bueno, pues me gustan mucho los procesos relacionales, ¿no? O sea, que otra gente intervenga en los procesos o dejar que accidentes, ¿no? Que no sean mis manos directas puedan afectar a la imagen para, no sé, para enriquecerla. Porque al final creo que en la construcción de imágenes o sea, o sea, hay muchas capas, ¿no? Intervenidas. Y para mí una imagen interesante es aquella en la que se puede rascar, se puede hurgar, se puede. Siendo familiar. Participo en la edición 19 del Col de Luis Adelantado. Presento esta obra que está detrás nuestro, que se llama Una zanahoria que está tan cerca de lo que un conejo está de un diamante. En realidad, pues parte de una serie de trabajos que tienen que ver con la réplica, tanto a nivel reproductivo como argumentativo, en el mundo de las imágenes y la propia historia de la pintura. En este caso, hay una selección de distintos cuadros de tres autores que eran Munch, Per Kirkeby y Peter Doig. Y es una forma de trabajar o una metodología que yo tengo habitualmente, que es coger códigos de la pintura que han estado previamente separados e intentar integrarlos, pero al mismo tiempo intentar perder su significado y hacerlo más ambiguo. Entonces, para mí no es tanto una cuestión de un estilo concreto o una serie en concreto, sino como toda una metodología que trate de dispersar el sentido que más o menos podría ser unívoco de una obra de arte aislada, ¿no? Entonces, pues bueno, no deja de ser apropiacionismo, también es un recurso constante la ironía, es decir, de coger elementos que fuercen como una lectura ambigua entre, digamos, elementos de baja y alta cultura. No sé, muchos recursos del día a día de la calle con cosas de banco de imágenes que pueden ser de libros o de otros museos o de otras instituciones. Entonces, pues bueno, yo trabajo intentando integrar imágenes totalmente distintas en un mismo plano pictórico, ¿no? Y ahora sí me encuentro pues trabajando con este tipo de recursos. Pues yo los referentes, yo trabajo siempre con las series con bancos de imágenes. Entonces pueden ser tanto cosas, o sea, para mí los enfoques principales son siempre la propia historia de la pintura. Y luego me interesa mucho la relación, el conflicto que hay, pero que es un conflicto desde el principio de que se empieza a teorizar sobre la imagen, que es la disputa que hay entre filosofía y arte. Entonces, para mí también la práctica artística es una manera de entender que es algo opuesto a la filosofía. Y con eso quiero decir que en vez de, si la propuesta de la filosofía fuera, pues, en el fondo, aclarar, arrojar luz, que en el fondo es el mito de la caverna, pues yo creo que el papel del artista es arrojar precisamente lo contrario, que es sombra o tinieblas, oscurecer, ¿no? Y con oscurecer quiero decir que al final uno va cogiendo referentes y lo bueno es que los puede tratar de forma superficial y unirlos en un mismo sentido. Y al final la cuestión, digamos, interpretativa, hermenéutica, a mí en ese caso se me pierde. Yo en eso no estoy tan interesado, sino como superficialmente
unir muchas cosas distintas. Yo hago pintura figurativa, no hago pintura abstracta. Entonces reconozco que cojo elementos que significan cosas, que tienen significados, pero simplemente los intento aislar para que no tengan significado como tal, sino que sean solo formas en relación a otras formas, pero sabiendo que eso significa cosas para la gente. Es decir, es un tratamiento de forzar a la ambigüedad constantemente. Nuestra pintura es fragmentaria en tanto que entendemos la, o sea, nos rodeamos constantemente de imágenes fragmentadas. Es decir, que la procedencia de las imágenes que consumimos siempre es dispar, ¿no? Claro, una cosa es que la procedencia sea dispar o fragmentaria y luego intentar reunir eso, hacerlo unitario. O sea, en el fondo yo también me gusta trabajar constantemente con fragmentos, porque así lo hago. Cojo el banco de las imágenes y voy seleccionando de lo que me interesa cada imagen una cosa, ¿no? Sin preguntarme por el contexto ni por la procedencia de esa imagen. Puedo entender los significados, puedo entender quién la hizo y por qué la hizo, pero para mí no es tan importante como intentar coger elementos dispersos y luego resolverlos unitariamente. Lo que pasa es que, claro, la pintura contemporánea pues tiene esa especie como de Frankenstein moderno, que es un cuerpo hecho de retazos constantemente, ¿no? Yo creo que la pintura ahora es eso. Creo que es muy interesante y no sé, por suerte la visión. O sea, yo creo que lo bueno también de nuestra época es reconocer que todas las obras precedentes, es decir, en el momento que tú estás relacionado, yo creo que eso pasa mucho con la pintura, no sé si pasa tanto con otras disciplinas. También porque la historia de la pintura es la más larga de todas. Entonces, la relación que tú puedas tener con cuadros, por ejemplo, del barroco, sigue siendo igual de contemporánea que con cosas que puedas ver ahora. Muy sonadas, que sean un hype de recién sacadas de una universidad de Londres. Quiero decir, en el mismo plano de interés y de influencias y de lenguaje, pues como es un propio lenguaje, yo creo que el interés tienes que ser siempre contemporáneo, porque siempre puede ser usado. Lo que pasa es que ya no se puede pintar de la forma que se ha pintado hasta entonces, o por lo menos según cómo ha ido avanzando el siglo, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues eso, estamos en esta época fragmentaria que para bien y para mal, pues es interesante. Entonces creo que la capacidad de la pintura es que se aprovecha o parasita muy bien el resto de medios. Porque una pintura no es solo estrictamente el formato de algo que está en un lienzo, sino es un tipo de técnica y un tipo de lenguaje, ¿no? Entonces creo que es una práctica que aunque ahora esté un poco más rezagada y un poco más de capa caída, pero bueno, es normal, ha tenido predominio durante toda la historia, pero tiene ese tipo de poder que es ocupar muy bien otros espacios. Oscila un poco entre la abstracción, la figuración, el archivo fotográfico y la extradiégesis y varios submundos así que me interesan, pero estoy muy contento de lo que me han seleccionado en la col, porque son tanto las obras estas de madera como estas dos, son piezas que son algo muy tangencial, son accidentes que yo he tenido en el estudio y que en un principio no eran piezas y que son cosas que yo he descubierto un poco a posteriori y se me han revelado como obra colgable y las he salvado un poco del suelo. Y nada, en cuanto a las piezas, esta aquí se llama Kind of Green, en tributo un poco al Kind of Blue de Miles Davis, que es el disco este que es super estándar del jazz, y me hizo mucho, la estaba escuchando cuando la vi la pieza en el suelo, me hizo mucha gracia el imaginar esa alteración del Kind of Blue, ¿no? Que es un disco que se supone que es triste, porque Kind of Blue, aparte de tipos de azul, se puede traducir como algo triste, ¿no? I'm feeling kind of blue. Y me hizo mucha gracia pues como imaginar cómo sería el Kind of Green de Miles Davis, que sería como algo natural o incluso algo ecológico y como algo más alegre, ¿no? que el Kind of Blue. Esta pasa
Un poco lo mismo, aunque es algo distinto. Esto también fue un accidente en cuanto a que yo aquí no iba a hacer esto. Estos eran unos formatos que yo tenía, que de hecho es una serie muy, muy extensa que tengo. Aquí hay cuatro, pero bueno. Que en un principio aquí iban a haber imágenes, iba a haber pintura normal. Tienen la reserva esta que se suele poner para no manchar los bordes. Y claro, esto lo tienes en el suelo y lo cargas de... Esto es imprimación, esmalte que yo uso para imprimir, esmalte barato de ferretería. Y sucedió que esto pasó en Madrid, en una residencia que hice hace poco con expositivo. Y sucedió pues esto, que siempre me pasa, siempre que trabajo sobre madera, me ocurre que digo, joder, ¿cómo voy a superar? La madera es muy bonita ya, ¿cómo voy a arreglar esto? Me parece un estropicio siempre pintarlo de blanco. Y cuando estaba haciendo esto de cargar, de hacer el dripping para que haya un poco de pintura y después esparcir, pues empecé a escribir, ¿no? Yo es una cosa que también llevo haciendo desde hace muchos años, el apuntarme frases o el apuntar pequeños textos que están rotos o que no significan demasiado, que son como títulos. Al final son títulos de canciones o de discos que nunca he hecho. Y tengo las libretas, ya no tienen dibujos, ahora todo lo que tienen son estos textos fragmentarios a los que tampoco he sabido nunca como para qué o como por qué hago esto, ¿no? Claro, entre la música y la improvisación, claro, la música yo creo que es donde más se improvisa porque es donde menos se puede conceptualizar, es el arte más abstracto, es el arte más marciano, por lo tanto sí, la improvisación musical está como... es mucho más frecuente, es mucho más aceptada que la improvisación pictórica o artística. O es mucho más difícil también improvisar frente a un cuadro que estás cargando con toda la historia del arte que tocando un instrumento que no sabes lo que estás haciendo y nadie te pide que lo definas, ¿no? Pero aquí sí te piden que lo definas, constantemente te están pidiendo que definas qué es lo que haces. Y claro, eso te quita todo el carácter de improvisación. No sabía lo que iba a escribir, pero estas cosas me rondan, es decir, son, como te he dicho, son frases que me rondan. Entonces, es escritura automática y al mismo tiempo es recopilación de mini traumas, ¿no? Es escritura, lo que decíamos, es escritura expandida. Yo no tengo tampoco dominio sobre qué va a hacer exactamente la tipografía, que es algo que me interesa mucho, el no tener el control realmente sobre lo que va a ocurrir. Que es algo también que ocurre en el graffiti. Yo vengo del graffiti, como muchos de nosotros venimos todos del graffiti. En la adolescencia hemos sido grafiteros todos. Y ahí ocurre eso, ¿no? Que es un poco un tratamiento del texto muy extraño.